8:30 de la mañana. Agentes de la Policía Nacional comienzan a intervenir en los colegios. Los Mossos no han cerrado los centros de votación. Por mandato judicial tenían orden de hacerlo a partir de las 6 de la mañana. La situación más tensa se vive en el colegio Ramón Llull de Barcelona. Un centenar de personas impiden la entrada de los agentes. Las primeras unidades de la Guardia Civil llegan a Sant Julià de Ramis, en Girona. Es el colegio donde tiene previsto votar Carles Puigdemont. La policía, los agentes de la Guardia Civil han requisado urnas, papeletas y se han desplegado en el interior de algunos colegios para impedir que se votara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primera valoración del gobierno de la situación que se está viviendo en Cataluña. La vicepresidenta ha insistido en que no ha habido ningún referéndum en Cataluña. Saludos, buenas tardes. Soraya Sáenz de Santa María pide a la Generalitat que ponga fin a lo que ha calificado como farsa. No ha habido referéndum, ni apariencia de tal. Nunca ha tenido sentido discurrir por esta senda de irracionalidad. Y no tiene sentido que continúe. Le pido a la Generalitat y a los partidos que la acompañan que cesen ya en esta irresponsabilidad. Enseñando el DNI y anotándolo a mano en un papel, pidiendo a la gente que no use el móvil para no colapsar la red, sin necesidad de sobres para las papeletas y pudiendo imprimirlas desde casa con un censo universal. El portavoz del gobierno de la Generalitat anunciaba 45 minutos antes de la apertura de los colegios las nuevas normas de la votación que implicaban poder votar desde cualquier colegio. Buen día. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Carme Forcadell han cambiado su lugar de votación una vez que se han encontrado sus colegios cerrados por orden judicial. El presidente de la Generalitat lo ha hecho en Cornellà de Terri después de ir al pabellón deportivo de Sant Julià de Ramis. El vicepresidente Junqueras ha cambiado de colegio en Sant Vicenç del Sord, en Barcelona. Y en Sabadell, la presidenta del Parlament se ha encontrado con un colegio cerrado, otro en el que no funcionaba el sistema antes de votar en un tercero. Algunas urnas se han instalado fuera de los centros de votación, como estas que vemos en un patio de un colegio. Varias personas introducen los votos en las urnas sin pasar ningún control previo ni ningún registro oficial y cada uno introduce la papeleta en el recipiente que considera más oportuno. Venga, va, va. Situaciones como esa han provocado imágenes como esta. Una urna introducida en una bolsa de plástico negra que se cae en medio de la calle cuando se pretendía introducir en el interior de un colegio. Del interior salen montones de papeles. La secuencia ha sido objeto de un amplio debate en las redes sociales. Distintas reacciones de los partidos en el día del referéndum ilegal. Desde Podemos piden al Partido Socialista que cese de apoyar al gobierno. Los socialistas, por su parte, hacen un llamamiento a la calma y a la serenidad, aunque consideran que la situación ha superado a Rajoy. Y desde el Partido Popular solicitan a otros partidos que no actúen con equidistancia si consideran responsables a la Generalitat y sus socios de gobierno. Y esta es una de las imágenes que más nos ha llamado la atención a lo largo de esta jornada del referéndum ilegal. Es el operativo de la Guardia Civil para impedir que se votara en el colegio de Sant Julià de Ramis, en Girona. En un momento de máxima tensión, uno de los agentes ayuda a un padre a bajar a un menor de sus propios hombros para evitar que el niño corriera ningún riesgo. Bueno, y en los deportes, día de incertidumbre en Barcelona. ¿Sabemos si hay partido esta tarde en el Camp Nou, Arsenio, Estefanía? Pues se mantiene esa incertidumbre porque, aunque muchos medios hasta ahora están diciendo que ese partido se ha suspendido, tenía que empezar a las 4:15 entre el Barça y la Unión Deportiva Las Palmas, oficialmente todavía no se sabe nada. Y por eso nos vamos en directo hasta allí, hasta el Camp Nou. Jordi Jané, cuéntanos. Pues así es, parecía que el partido estaba suspendido o aplazado, así lo filtraba el FC Barcelona, aunque la Federación, la Liga de Fútbol Profesional y también los Mossos aseguran que en principio el partido se juega dentro de 1:15 aproximadamente, a las 4:15. De hecho, aún no se han abierto las puertas cuando habitualmente lo hacen a 1:30 antes y muchos aficionados no saben si se va a jugar o no. Los jugadores de los dos equipos también se encuentran ya en el campo. El holandés Max Verstappen gana el Gran Premio de Malasia por delante de Hamilton y Ricardo. Hamilton sigue líder del Mundial con 34 puntos de ventaja sobre Vettel, que ha acabado cuarto tras empezar el último. Fernando Alonso termina undécimo y Carlos Sainz abandona por problemas en el motor.
El gobierno ha asegurado que no ha habido referéndum y ha pedido a la Generalitat que cese ya en su irresponsabilidad. La vicepresidenta ha exigido a Puigdemont que pare esta farsa, ha dicho, y ha defendido el papel y la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Cuéntanos, Almudena Guerrero. Sí, según Sede Santa María, el Estado de Derecho con profesionalidad en referencia a la Guardia Civil y a la Policía, con firmeza y proporcionalidad, ha ido desmantelando uno a uno cada plan de los independentistas. A su juicio, ni siquiera ha habido una apariencia de referéndum. Preguntada por la actuación de los Mossos, sostiene que los únicos responsables son Junqueras, Puigdemont, Forcadell, quienes han liderado esta carrera enloquecida. Ha llegado a comentar, les ha pedido que asuman su fracaso y a los partidos políticos que no busquen réditos electorales. Por cierto, el presidente ha hablado por teléfono con el secretario general del PSOE, con Pedro Sánchez, y con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Durante todo el día ha estado en su despacho aquí en Moncloa, siguiendo cómo ha transcurrido esta mañana en Cataluña. Fue desde el primer momento inconstitucional, antidemocrática, pero lo que es más importante, contraria a nuestras normas de convivencia. Y como incompatible con nuestro Estado democrático de derecho, no podía celebrarse ni se ha celebrado. Pese a la legalidad constatada y a las innumerables resoluciones judiciales, quisieron seguir adelante y decidieron movilizar a sus partidarios para imponer sus pretensiones, usando niños y personas mayores sin ningún límite. La Generalitat se ha comportado con una absoluta irresponsabilidad. Ha pretendido que la ley y la justicia quedaran invalidadas en Cataluña y con ellas la democracia. La absoluta irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ellos han cumplido las órdenes de la justicia, han actuado con profesionalidad y de modo proporcional y proporcionado. No ha habido referéndum, ni apariencia de tal. Nunca ha tenido sentido discurrir por esta senda de irracionalidad y no tiene sentido que continúe. Le pido a la Generalitat y a los partidos que la acompañan que cesen ya en esta irresponsabilidad, que asuman desde este momento que lo que nunca fue legal es ya claramente irrealizable. Continuar esta farsa no tiene ningún sentido, no lleva a ningún lugar y deberían ponerle fin de inmediato. Bueno, pues mientras en Cataluña, jornada muy tensa, la Policía Nacional y la Guardia Civil han intervenido por orden judicial en los puntos de votación previstos para la celebración del referéndum ilegal. Una de esas localizaciones ha sido en la que estaba previsto que votara el presidente catalán. Más detalles, Marta Martín. Pues poco después de constituirse las mesas, hacia las 9 de la mañana, más de un centenar de agentes de la Guardia Civil han empezado a desalojar por la fuerza a los 300 vecinos que desde las 5 de la madrugada estaban concentrados delante de las puertas de este pabellón. Hay varias personas heridas. Los agentes han reventado los cristales de la puerta de entrada para acceder al recinto y posteriormente han forzado las puertas de las dependencias interiores que estaban cerradas con el objetivo de confiscar las urnas en cumplimiento del auto judicial. Como os podéis suponer, aquí se han vivido momentos de mucha tensión y finalmente los concentrados no han podido votar en este punto. Tampoco el presidente Puigdemont, que tenía previsto hacerlo hacia las 9:30 y que finalmente ha votado en la localidad vecina de Cornellà de Terri. Por orden judicial, los Mossos debían precintar los centros de votación y requisar el material antes de las 6 de la mañana. En distintos puntos les impedían la entrada, así que han levantado acta y se han retirado. Por escrito, según Interior, han pedido apoyo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Debían evitar que se abrieran los mal llamados colegios electorales. Pero lamentablemente, esto no ha sido así. Poco después, los agentes se desplazaban a los puntos que les había indicado la policía autonómica. Los allí presentes les impedían el paso y llegaban los primeros momentos de tensión. La Generalitat cifra en 337 el número de heridos o contusionados por las cargas policiales. Uno de ellos en estado grave por alcance de una pelota de goma. Según Interior, son 70 el número de centros neutralizados por las fuerzas de seguridad. A lo largo de la mañana se han producido cargas policiales en distintos puntos cuando los agentes trataban de cerrar por
orden judicial los centros. Estas son imágenes de la actuación policial en varios lugares de Barcelona, donde también se han disparado salvas al aire para despejar el paso. 11 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han resultado heridos en centros de votación o mientras se retiraban de los mismos. La violencia injustificada, desmedida e irresponsable del Estado español. Esta situación ha sido propiciada y sobre todo ha sido causada por la postura absolutamente irresponsable del señor Puigdemont. Otra de las imágenes de la mañana llega desde Gerona, donde un padre con un menor a hombros formaba el cordón que impedía entrar a los agentes a un colegio. Tan solo 45 minutos antes de que se abrieran los colegios, la Generalitat ha cambiado muchos puntos de votación y ha anunciado un censo universal. Es decir, que quien quisiera votar podía hacerlo en cualquiera de los puntos disponibles, independientemente de su lugar de residencia e incluso traer la papeleta impresa desde casa. La Guardia Civil ha bloqueado ese acceso al censo. A pesar de los impedimentos informáticos, mucha gente se ha acercado a votar. Algunos colegios que siguen, sin embargo, bajo vigilancia policial. Begoña Fuentes, Tarragona, cuéntanos. Sí, así es. En algunos de los puntos de votación que permanecen abiertos, como este Instituto de Tarragona, hemos visto durante toda la mañana y todo este mediodía largas colas de personas que querían votar. Ha sido en muchos casos un proceso de votación lento, prácticamente a cuentagotas. Algunos nos cuentan han tenido que esperar hasta 5 horas para poder depositar su papeleta. Para acceder al interior de estos centros de votación lo hacían en pequeños grupos. Una vez allí se identificaban, mostraban su identificación personal a los miembros de las mesas electorales, que en muchos casos estaban formados íntegramente por voluntarios. Una vez estos voluntarios recibían esta identificación, tomaban nota del DNI, tanto en papel como de forma telemática. Este ha sido el proceso de votación que hemos podido ver hoy y, como veis también a mis espaldas, hay una gran cantidad de gente todavía concentrada en algunos de los puntos de votación que permanecen abiertos. Según la Ley Orgánica Electoral General, unas elecciones deben convocarse al menos 54 días antes de su celebración. En Cataluña, para esta votación suspendida por el Constitucional, lo hicieron 30 días antes. Además, según esta ley, el censo debe cerrarse 2 meses antes de la votación. En Cataluña anunciaban que el censo iba a ser universal 1 hora antes de la apertura de los locales. Hi haurà un sistema per consultar el cens universal i validar que ningú hagi votat anteriorment. Es farà mitjançant un sistema electrònic. Y el censo afecta a la constitución de las mesas. De acuerdo con la ley electoral, el presidente y los vocales son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas censadas. Otros datos que no se han sabido hasta el último momento es cómo se podría votar en cualquier colegio electoral. Se ha podido ver a gente votando en urnas en la calle sin control alguno. Incluso una diputada de la CUP ha habilitado su casa como punto de votación. PP y PSOE han reafirmado que el referéndum no tiene garantías. Nos está produciendo un referéndum efectivo, vinculante y con garantías. Cualquier intento de dar validez jurídica a la movilización de hoy no tiene ningún sentido. Frente a aquellos que pretenden reventar la democracia desde la misma esencia de esa democracia, están viendo cómo el Estado de Derecho está dando una respuesta adecuada y proporcional. Además, según la ley, las urnas deben ser transparentes y en esta ocasión las presentadas por el Gobierno han sido semiopacas. Carles Puigdemont ha votado en Cornellà de Terri, en Girona, a 15 kilómetros del colegio en el que iba a hacerlo, después de que la Guardia Civil y la policía requisaran por orden judicial las urnas y el material de voto de un referéndum suspendido por el Constitucional. El colegio electoral del vicepresidente de la Generalitat tenía la cerradura obstruida con silicona, así que Oriol Junqueras ha votado en un centro diferente, en Sant Vicent de Lords, en Barcelona. Que tingueu confiança, que segur que aquest país, que aquesta societat, que tots vosaltres, que la gent, trobarà tots els camins necessaris per defensar la democràcia. Carme Forcadell ha votado en Sabadell i en su tercer intento. En su primera opción, los agentes habían requisado las urnas y en la segunda tenían problemas informáticos. Y en la capital catalana ha depositado su voto Artur Mas, que ha tardado más de 1 hora. También en Barcelona ha votado Ada Colau, que ha dicho que el gobierno español ha demostrado hoy que no está a la altura. Mariano Rajoy es un cobarde. Es un cobarde que primero se ha escudado, se ha escondido detrás de jueces y fiscales y ahora lo hace detrás de miles de policías a quien él y su gobierno han dado la orden de actuar. Y ha pedido que cesen las intervenciones policiales.
El presidente de la Generalitat ha criticado la actuación policial destinada a impedir el referéndum ilegal. Carles Puigdemont ha asegurado que el Estado está demostrando que solo tiene la fuerza como argumento para intentar convencer a los catalanes. Aida Clemente. Sí, Carles Puigdemont ha asegurado que el Estado ha lanzado una oleada de represión utilizando la violencia, dicho, de forma desmedida e injustificable ante aquellos que se concentran pacíficamente. Después de votar él mismo, ha pedido a la ciudadanía que siga acudiendo a los puntos de votación y ha pedido también paciencia. Quien también ha criticado las actuaciones policiales ha sido el portavoz del Gobierno, Jordi Turull, que ha pedido la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y ha explicado que la Generalitat ha iniciado los trámites para denunciar las actuaciones del Gobierno ante la Unión Europea. En estos momentos aquí en el Palau de la Generalitat hay en marcha una reunión. El presidente Carles Puigdemont está reunido con Oriol Junqueras y otros consellers del Govern para evaluar la jornada. Una jornada en la que Carles Puigdemont ha asegurado que muchos catalanes podrán decidir hoy su futuro. La violencia injustificada, desmedida e irresponsable del Estado español hoy no solo no ha impedido el deseo de los catalanes de votar, de poder decidir libremente su futuro, sino que ha contribuido a aclarar y a despejar todas las incógnitas que teníamos que resolver hoy. ¿De qué trataba el 1 de octubre? De democracia. Podemos ha mostrado su indignación por la actuación policial y ha pedido al Partido Socialista que cese en su apoyo al Partido Popular y acceda a negociar una nueva moción de censura. Alba Beas. Sí, en Podemos sienten indignación y vergüenza por lo que está ocurriendo en Cataluña y piden el cese inmediato del uso de la fuerza. Consideran que el Partido Popular está arremetiendo contra las libertades y la democracia. De hecho, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho en las redes sociales que la capacidad de represión no demuestra la fuerza del Partido Popular, sino su debilidad. Por eso hoy han invitado al PSOE, a quien tachan de irresponsable por apoyar al gobierno, a presentar una moción de censura para echar a Rajoy de la Moncloa. La utilización de la fuerza demuestra la debilidad del Gobierno. Hoy la contradicción es entre Rajoy y la democracia. Le pedimos al PSOE que cese en su apoyo al PP en esta estrategia. Pues el PSOE reparte culpas entre la Generalitat y el Gobierno. El secretario de Organización cree que la situación a la que se ha llegado es consecuencia de la ausencia de diálogo entre las dos partes. Estrella Moreno. Si el PSOE culpa en primer lugar a la Generalitat, porque dice han llevado a la calle la política de las instituciones poniendo en peligro, en su opinión, la convivencia. Y en segundo lugar al gobierno Rajoy por su incapacidad, aseguran, para comprender y prever lo que está pasando en Cataluña. Según acabamos de saber, el líder de este partido, Pedro Sánchez, que está siguiendo la jornada hoy desde aquí, desde esta sede, Sánchez ha hablado con el presidente Rajoy y le ha trasladado su malestar por cómo está transcurriendo la jornada y por la imagen que se está dando fuera de España. En primer lugar, la vergüenza y la tristeza ante lo que estamos viviendo hoy no debe hacernos olvidar que es consecuencia del fracaso que supone la ausencia de la política y el diálogo. El gobierno se ha instalado en la desobediencia y lamentablemente el gobierno de España parece superado por esta situación. El Partido Popular considera que Carles Puigdemont es el único responsable. Los populares critican al gobierno catalán por infringir la ley y defienden la actuación de la policía en Cataluña, Ana Rosa Berraquero. El PP cree que los agentes están actuando de forma proporcional y con el único objetivo de hacer cumplir la ley. Consideran que los independentistas han llegado demasiado lejos y dicen que el único culpable de lo que está pasando hoy en Cataluña es Puigdemont y sus socios. Aseguran los populares que el presidente de la Generalitat ha engañado a la gente y especialmente dicen a los separatistas, porque hoy, más allá de un espectáculo, aseguran, no está celebrándose ningún tipo de referéndum. El Partido Popular espera seguir contando con el apoyo de los partidos constitucionalistas y avisa al resto de fuerzas de que ahora no es momento de equidistancias. Los únicos, y vuelvo a insistir en la palabra únicos, responsables de lo que está pasando en Cataluña es Puigdemont, el gobierno de la Generalitat y sus socios. Cuando se habla de choque de trenes, no se está acertando. Porque para que haya choque de trenes tienen que estar en la misma vía.
Y aquí las vías son diferentes. Una es la vía de la ilegalidad y otra es la vía de la ley, de la Constitución y del cumplimiento de las resoluciones judiciales. Son vías distintas. Pues vamos a conocer también cómo se está viviendo este 1 de octubre en otros puntos de la ciudad condal. Acudimos al corazón de Barcelona, en las Ramblas, y allí está Beatriz Gómez. Aquí en las Ramblas, ambiente de domingo, gente paseando, muchos de ellos turistas por aquí, que tienen un ojo puesto en lo que está sucediendo en la ciudad. De hecho, a lo largo de la mañana se ha escuchado un helicóptero sobrevolando esta zona. También nos hemos encontrado con barceloneses que dicen no se sienten llamados a votar hoy. Todo muy, muy pacífico. Hasta ayer, por ejemplo, pasamos por el medio de la manifestación y no había ningún problema. Ya no, para mí hoy es un domingo normal. Un domingo normal. Nosotros no iremos a votar porque no estamos conformes con esta forma de hacer las cosas. Han complicado la vida tanto desde Madrid como los de aquí de Barcelona. No voy a cambiar mis planes. Creo que todo estará bien. Hasta ahora están siendo manifestaciones pacíficas. No hemos visto ningún altercado. Todo bien. Y como les contábamos antes, seguimos pendientes de si finalmente se juega o no el partido de esta tarde en el Camp Nou entre el Barcelona y Las Palmas. Jordi Llane, cuéntanos, ¿hay alguna novedad hasta ahora? Pues la novedad es que todavía, a menos de una hora para el inicio oficial del partido, no se han abierto las puertas del Camp Nou. Como veis, la gente está esperando para entrar. Menos aficionados, también hay que decirlo, que otros días, a tan poco tiempo para que empiece el partido, y que no se sabe si se va a jugar o no. Hace unos momentos ha salido Robert Fernández, el director deportivo del club, ha dicho que no había novedades. Parece ser que el Barça no quiere jugar el partido de hoy. Las Palmas sí estaría dispuesto. La Federación, la Liga de Fútbol Profesional, no se han pronunciado. Dicen que el partido debe jugarse, también los Mossos han dicho que hay garantías de seguridad y en todo caso el Barça ha pedido jugar a puerta cerrada, podría ser la solución ante la inquietud de muchos socios que han dicho que hoy no pensaban acudir al campo o directamente intentar interrumpir el juego por todo lo sucedido durante la mañana de hoy en Cataluña. Una situación pues que en estos momentos es una absoluta incógnita, aunque ayer se hacían llamamientos a la calma incluso desde el propio entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde. También hay que decir que hoy sí, la Federación Catalana sí que ha suspendido todos los partidos que están bajo su jurisdicción. En las semanas previas, el Fútbol Club Barcelona se ha posicionado nítidamente en favor del derecho a decidir, como lo han hecho a título personal jugadores y exjugadores del Barça. Gerard Piqué ha ido a votar antes de acudir al Camp Nou. Las imágenes hablan por sí solas. Ya te digo, hoy quiero que pase el día, analizarlo, pero bueno, creo que a partir de mañana decisiones oportunas, porque hoy todo lo que sale por la tele es una vergüenza. El excapitán Carles Puyol ha escrito en su cuenta de Twitter que votar es democracia y Xavi Hernández ha publicado un vídeo apoyando a quienes han participado en el referéndum. El que està succeint avui a Catalunya és una vergonya. És inadmissible que en un país democràtic la gent no pugui votar. La Unión Deportiva Las Palmas había anunciado que iba a jugar con la bandera de España bordada junto a la fecha de hoy en su camiseta amarilla. En un comunicado, el club canario argumentaba que era un gesto en defensa de la unidad de España. En Madrid, en la Puerta del Sol, ha sido escenario esta mañana de una manifestación espontánea reivindicando la unidad de España. Antes, en la Plaza Mayor, decenas de personas han participado también en otra protesta similar. Más datos, Silvia Sánchez. La concentración de Sol ha sido una manifestación espontánea para protestar contra el referéndum en Cataluña declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Los manifestantes que se han acercado hasta aquí han traído banderas, carteles, pancartas para reclamar, dicen, la unidad nacional. También hemos podido escuchar consignas, proclamas como que Cataluña también es España. No ha sido, como decís, la única manifestación que ha habido aquí en Madrid. Esta mañana, en la Plaza Mayor, centenares de personas se han congregado a favor de la unidad y para exigir que se cumpla la Constitución. Las concentraciones se han repetido en otras ciudades. Esta es la imagen de la Plaza de España de Zaragoza esta mañana, similar a la que se veía frente al Ayuntamiento de Valencia, donde han desplegado una bandera española gigante. Y en Granada han coincidido una concentración contra el referéndum con otra a favor.
Tras algunos enfrentamientos entre un grupo de manifestantes, la policía ha intervenido y han continuado sin más incidentes. Un hombre ha matado a dos personas con un cuchillo en Marsella, Francia. Ha ocurrido en las proximidades de la estación de Saint-Charles de la ciudad. Militares franceses de la operación Centinela han abatido al agresor. La fiscalía lo investiga como un ataque terrorista. Según los medios locales, el asaltante habría gritado «Dios es grande». El ataque ocurría sobre las 3 menos cuarto de esta tarde. La zona está acordonada y se espera que en breve llegue el ministro del Interior francés. En la ciudad de Edmonton, en Canadá, se investiga como actos de terrorismo dos sucesos ocurridos esta noche que han dejado 5 heridos. Un coche embistió a un agente. Luego el conductor atacó al policía con un arma blanca y se dio la fuga. Poco después la policía intentó parar una furgoneta en un control, pero se escapó y atropelló a un grupo de peatones, hiriendo a 4. El conductor fue detenido. Se investiga su posible vinculación con el Estado Islámico, ya que en el coche había una bandera de este grupo terrorista. Y el gobierno de Corea del Sur confirma que mantiene abiertas vías de comunicación con Corea del Norte y lo hace de manera coordinada con Estados Unidos. Lo había adelantado este sábado el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, de visita en China. El objetivo es sondear la disposición al diálogo de Pyongyang. El anuncio llega en el punto álgido de tensión alcanzado tras las amenazas cruzadas de Trump y Kim Jong-un después de los últimos ensayos nucleares de Corea del Norte. Primer día de alto el fuego bilateral entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. La tregua temporal estará vigente hasta el 9 de enero de 2018. Es la primera vez, después de medio siglo de lucha armada, que los rebeldes del ELN aceptan parar las hostilidades. Supone el mayor avance en las negociaciones de paz que ambas partes llevan a cabo en Quito desde febrero. Horas antes de que empezara la tregua, 3 policías fueron asesinados en una emboscada que en un principio se atribuye a la guerrilla. Y en Puerto Rico continúan los esfuerzos por restaurar servicios básicos como la red eléctrica o las telecomunicaciones. Según el Servicio Federal de Emergencias, un tercio de la población ya cuenta con luz, algo fundamental para que los hospitales vuelvan a estar en pleno rendimiento. El ejército estadounidense está llevando tanques con agua a zonas hasta ahora incomunicadas tras el paso del huracán María. Restablecer el funcionamiento de las carreteras es otra de las prioridades. El exjugador de fútbol americano O.J. Simpson ha salido esta madrugada en libertad condicional de la cárcel de Nevada, donde cumplía condena. La estrella del fútbol americano ha pasado 9 años en prisión, condenado por participar en un atraco a mano armada en el hotel de un casino de Las Vegas. En los años 90, Simpson fue juzgado por el asesinato de su exmujer y de un amigo en un polémico juicio que se prolongó durante 13 meses. Fue declarado no culpable. O.J. Simpson estará bajo vigilancia y sometido a la condicional otros 5 años más. Alemania es desde hoy el 14º país europeo donde se celebran bodas homosexuales. La primera boda gay se ha celebrado esta mañana en Berlín. Hasta ahora los homosexuales alemanes solo podían inscribirse como parejas de hecho, pero la ley, aprobada en junio por el Bundestag, les permite casarse como cualquier pareja heterosexual. Con Alemania el matrimonio homosexual está reconocido legalmente en 23 países del mundo. Ogni anche minima forma di corruzione. La corruzione. El Papa urge a rechazar cualquier tipo de corrupción. Denuncia que es la carcoma de la vocación política e impide que la civilización crezca. Francisco, que en numerosas ocasiones ha cargado ya contra la corrupción, en su visita a la ciudad italiana de Cesena, ha reivindicado una política que sirva al bien común y no a las ambiciones individuales o de algunos centros de poder. Todo ha ocurrido a primera hora de esta mañana en este edificio del barrio madrileño de Ciudad Lineal. Una llamada al 112 alertaba de una mujer con heridas de arma blanca en su domicilio. Cuando los servicios de emergencia llegaban, se encontraban a la víctima de 60 años con heridas y en parada respiratoria en uno de los dormitorios. Tras 45 minutos de reanimación cardiopulmonar avanzada, los sanitarios del SUMA finalmente no pudieron revertir la parada. La víctima presentaba varias heridas de arma blanca en los antebrazos, heridas defensivas y también una herida en el abdomen y otra en el cuello, que era la más grave.
La policía ha detenido al presunto agresor, un hombre de 69 años, y ahora investiga las causas del suceso, aunque se descarta, según las primeras informaciones, la violencia de género, ya que ni la víctima ni el presunto agresor tenían ni habían tenido relación sentimental. Algunas fuentes apuntan que la víctima subarrendaba habitaciones y que el detenido era uno de los inquilinos. Y en Zaragoza un hombre ha fallecido al incendiarse la cocina de la casa donde vivía. Al parecer estaba durmiendo y la nube de humo se extendió por la vivienda sin que se percatara. Los equipos de emergencia no pudieron hacer nada por su vida. Esta mañana un hombre de 33 años ha fallecido a causa de la inhalación de humo de un incendio provocado en la cocina de su casa aquí en la calle Santa Orosia de Zaragoza. Sobre las 8:30 se ha producido el aviso y hasta aquí se ha desplazado el equipo de bomberos y personal sanitario. Una vez sofocado el pequeño fuego de la cocina, los bomberos han localizado en la cama a un hombre que aparentaba estar dormido y tras ver que no despertaba se han realizado maniobras de resucitación y finalmente se ha certificado su muerte. Al parecer el incendio ha originado una nube de humo que se habría extendido por el inmueble sin ser percibido por el fallecido. 47 internos del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche en Madrid se fugaron anoche. 26 ya han sido detenidos y devueltos de nuevo a las instalaciones. Se trata de la fuga más numerosa registrada hasta hoy. Todo sucedió cuando los inmigrantes, en su mayoría argelinos y que se encontraban en el patio, se negaron a volver a sus habitaciones. Con palos y una avalancha destrozaron varias puertas. En la huida, 7 agentes sufrieron lesiones y 2 tuvieron que ser trasladados al hospital con contusiones. En fiestas en Madrid, como Guadalís, un joven murió apuñalado en Majadahonda. Una batalla campal terminó con 15 heridos y 27 detenidos. Incidentes ante los que Guardia Civil y Policía Nacional han reforzado las medidas de seguridad. Lo hemos comprobado esta pasada madrugada en Las Rozas, una localidad con casi 100.000 habitantes cerca de Madrid. Feria de San Miguel en Las Rozas. Miles de adolescentes se concentran entre la zona del Botellón y la discoteca móvil. Los controles se intensifican. Sobre todo que no pasen con botellas de vidrio o similares o con cualquier objeto, navajas, estiletes. Estas cámaras calculan el aforo del recinto. Agentes de Puerta Sur para cámara, agentes de Puerta Sur. Y estas pantallas son los ojos de los agentes ante cualquier altercado. Buenas noches, para los que no me conozcan soy el comandante Julián Martínez. Un operativo que no se improvisa, Guardia Civil y Policía Local estudian las zonas sensibles donde tendrían que intervenir. Prevenir el consumo y venta de estupefacientes, consumo de alcoholes menores, el tema de para evitar desórdenes públicos. Esta es la feria más familiar de Las Rozas, la de las casetas y las atracciones. Convive a tan solo unos metros con la zona joven, donde hasta 15.000 personas pueden concentrarse esta madrugada disfrutando de la fiesta. El exceso de alcohol está detrás de la mayoría de las asistencias sanitarias. La edad sigue bajando. Ahora mismo había 3-4 personas con 13-14 años. Aún así, ha sido una larga noche de guardia sin graves incidentes. Cambiamos de asunto. El popular veranillo de San Miguel ha llegado fiel a su cita de los primeros días de otoño. Se mantiene el tiempo estable y temperaturas que superarán los 30 grados en muchos lugares del país. Temperaturas máximas de hasta 34 grados hoy en Sevilla y en otros puntos de Andalucía, como en Córdoba o en Andújar, en Jaén. Otoño vestido de verano, porque de momento el calor se resiste a dejarnos del todo. En los próximos días los termómetros seguirán superando los 30 grados en muchas zonas de la comunidad, así que por el momento la ropa de abrigo seguirá en los armarios. Y mañana ya se podrá circular a la velocidad habitual en Madrid. El Ayuntamiento de la capital ha desactivado este mediodía el escenario 1 del protocolo de contaminación, al descender los niveles de dióxido de nitrógeno. Durante 3 días la velocidad ha estado limitada a 70 km por hora en la M30 y en sus accesos en ambos sentidos. Y las bicicletas han ocupado hoy el lugar por el que habitualmente circulan los coches en el centro de Madrid. La Castellana y el Paseo de Recoletos han acogido la 38ª edición de la Fiesta de la Bici. Ha sido una mañana marcada por el ambiente festivo y la presencia de deportistas de todas las edades. El objetivo, pedir una mejor y más respetuosa convivencia.
Todos los ciclistas montamos en coche y cuando vamos en el coche luego muchos somos ciclistas. Hay que ser convivir más, mejor entre los dos. Sepan que siempre puede haber una bici delante y tienen que respetar siempre los límites de velocidad, porque puede aparecer una bici en cualquier lugar y somos los que menos se nos ven. Es una buena forma de concienciar a los coches y luego, como decíamos, hacer un plan en familia todos en bici que en Madrid, que es una chulada. Y esto que ven es la fiesta india Holi en Madrid. Miles de personas han dado la bienvenida al otoño. Lo han hecho arrojando más de 600 kilos de polvos de colores de pétalos de flores traídos de la India. Entre tirada y tirada, los asistentes bailan al ritmo de una coreografía y de danzas de todo el mundo. Una fiesta que pretende reflejar la alegría y la amistad de su pueblo a través de colores que para ellos significan la pureza del espíritu. Y bajo su inconfundible sombrero, Joaquín Sabina no defraudó al abarrotado Teatro Romano de Mérida. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. Una mesita y una silla acompañaron al músico en la puesta en escena de su gira Lo niego todo. El público acabó en pie cantando sus clásicos. Por el Boulevard de los Sueños Rotos, 19 días y 500 noches, Hoy nos dieron las 10, fueron las más aclamadas. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. Y la 1 de Televisión Española abre el curso con su mejor arranque de temporada desde 2012, con un 10,8% de audiencia en el mes de septiembre, marcado por la actualidad informativa de Cataluña. La Vuelta a España ha logrado su mejor resultado y los telediarios son líderes absolutos en todo el mes. Y el huracán María ha alcanzado su máxima categoría, 5. Más de 2 millones de telespectadores y un 15,2% de audiencia en la 1 y en el canal 24 horas. Los telediarios de Televisión Española siguen siendo los más vistos también en septiembre. Continuará la prohibición de circular a más de 70 kilómetros por hora. La primera edición del telediario se mantiene líder. Es el informativo de sobremesa más visto desde junio de 2015. Este mes ha ganado más de 270.000 espectadores. El informativo de la noche también ha sumado seguidores, más de 345.000 respecto al mes de agosto, y cierra septiembre con 2 millones de espectadores. La paella es un plato ya internacional y a la final del concurso de paellas. Y líderes indiscutibles desde hace 20 meses consecutivos, los telediarios de fin de semana, que han cerrado el mes de septiembre con una media de más de 2.100.000 espectadores y un 16,8% de audiencia. El nuevo fichaje del Atlético, Diego Costa, y nosotros vamos a ver los goles. El fin de semana sigue creciendo respecto a meses anteriores y ocupa el liderazgo entre todas las cadenas con 1.964.000 espectadores, 2 puntos más que en agosto. Y en contra del independentismo catalán, una concentración que ha empezado a las 12 de la mañana. Este es el momento en el que los jugadores del Barça, 1-1, han ido entrando en el Camp Nou. Eran las 2 del mediodía aproximadamente y la plantilla azulgrana seguía la rutina de cada día que hay partido en casa, en el Camp Nou. Y esta es la imagen del vestuario de la Unión Deportiva Las Palmas en el Camp Nou. Las equipaciones preparadas y todo listo a la espera de saber si finalmente podrán jugar o no el partido frente al Barça. Y hasta ahora sabemos que los porteros de los dos equipos están haciendo ya el calentamiento, pero todavía no hay gente en el Camp Nou. Nos vamos allí en directo para conocer la última hora. Jordi Jané. Pues la gente está aquí esperando a las puertas, que habitualmente se abren una hora y media antes del partido. Faltan casi media hora para su inicio y todavía no se han abierto. Todo parece indicar que el partido se va a jugar finalmente, pero a puerta cerrada. No ha habido acuerdo, el Barça pedía no jugar por temas de seguridad. Mossos, Liga de Fútbol Profesional y también Federación decían que sí, que se puede jugar. El Barça y los jugadores también le habían pedido a la directiva poder jugar ante el riesgo de perder 6 puntos, los 3 del partido de hoy más 3 de sanción, y por todo ello parece ser que se va a jugar. La negativa del Barça era porque hay algunos socios descontentos que, con todo lo que ha pasado hoy en Cataluña, querían o tenían intención de interrumpir el partido. Con todo este panorama parece ser que el partido finalmente se va a jugar a puerta cerrada incluso, y hay alineaciones. Hemos visto en la del Barcelona la novedad: Aleix Vidal sigue formando parte del tridente junto a Messi y Suárez, y en defensa Sergi Roberto vuelve a actuar de lateral derecho y Paulinho está en el centro del campo con Busquets y Iniesta.
Finalmente, Gareth Bale no se ha subido a ese autocar del Real Madrid. Se ha quedado fuera de la lista de convocados por problemas físicos. Tampoco está Dani Carvajal, que sufre un proceso viral con afección al pericardio. Y la gran novedad de la convocatoria es Jesús Vallejo. Ahí lo veíamos saludando. Y con esa baja confirmada de Gareth Bale, Cristiano Ronaldo se vuelve a quedar solo como único miembro de la BBC. Sí, Ronaldo viene de marcar 2 goles en Alemania ante el Borussia Dortmund. Y atención, porque el español es uno de sus rivales preferidos. Ha jugado contra el equipo perico 15 partidos y ha marcado 15 goles, 11 de ellos en los últimos 4 encuentros. El español se presenta en el Bernabéu en racha. Ha sumado 7 de los últimos 9 partidos, pero en el feudo blanco no gana desde hace 21 años, con un doblete de Lardín. A falta de 23 minutos para el final del partido y con empate a 0 en el marcador, Griezmann fue sustituido por el lateral Bersálico. Y así lo explicó Simeone. Se iba a notar el cansancio del partido del miércoles, por eso el cambio de Sime por Griezmann, para darle velocidad con Carrasco y con Torres arriba, pensando que ellos podían venir a buscar el partido. Ya hemos escuchado a Simeone. Cambió a Griezmann en el minuto 65, pero el Atlético de Madrid tampoco es que mejorara, pero tampoco empeoró, gracias seguramente a Oblak. Sí, empate a 0 ante el Leganés en Butarque, un 0-0 que viene después de perder en Champions, en el Wanda, ante el Chelsea esta semana. El segundo tiempo es lo que se vio, ¿no? Un equipo que obviamente venía de un esfuerzo grande. Fíjense que el Chelsea le costó. Y a punto estuvo el Atlético de caer derrotado también. Solo la extraordinaria actuación de Oblak, con 2 paradones al zar, lo impidió. Primero una y luego otra para arrancar un punto. Es poco, pero sirve para seguir sumando. Poco o mucho, viendo las contadas ocasiones de los rojiblancos. Solo un cabezazo de Godín y este tiro de Saúl inquietaron al Pichu Cuéllar. Precisamente Saúl fue la novedad por su posición de lateral izquierdo, casi desconocida para él, aunque acabó el encuentro de extremo derecho. Quien no la acabó de nada fue Griezmann, sustituido por Bersálico. De nuevo el francés, poco acertado y participativo en un Butarque que se llenó para un derbi donde las aficiones fueron con mucho lo mejor. Ya hemos contado que esta tarde juega el Barça y el Real Madrid, pero además tenemos otros 2 partidos, Valencia, Atleti y Villarreal, Eibar. Y atención al partido que se ha vivido este mediodía en Anoeta, quizá el mejor de lo que llevamos de temporada. Atención al resultado, Real Sociedad 4, Betis 4. Aguacero de goles, 4-4 en un partido con mucho ritmo. Marcó el paso primero el Betis con este gol de Sanabria en dudoso fuera de juego. Los de Sacristán reaccionaron rápidamente, primero con este cabezazo de William José. Y tras evitar a 1, 2 y 3, Oyarzábal puso a la Real a bailar por delante. Sin perder el paso, los de Setién volvieron a la pista con este jugadón. A la salida del córner, de cabeza, Fedal puso el balón donde Rulli no pudo llegar. Y tras esta galopada, Joaquín rompía el empate. Pero a este baile le quedaban pasos, los de Xavi Prieto, con asistencia de Juanmi. Respondido por Sergio León, con este carrerón. Y cerrando la pista, este golazo de cabeza de Llorente. Carvajal y Morata, 2 de los titulares de la selección española, podrían quedarse sin estar en los 2 últimos partidos de la clasificación para el Mundial de Rusia. Carvajal, ya lo hemos contado, es baja indefinida y Morata se lesionó ayer, problemas en los isquios de la pierna izquierda, y mañana va a pasar pruebas en Madrid. Así que no sabemos si Lopetegui va a tener que llamar a algún que otro jugador para completar la convocatoria para los partidos ante Albania e Israel. Un delantero que estuvo en la última cita es David Villa, que esta madrugada ha marcado el gol del empate de su equipo, los New York City, ante los Chicago Fire. Ese es el abrazo que se han dado Neymar y Cavani justo después de que el brasileño marcara un gol de penalti en la victoria del PSG ante el Girondins por 6-2. Esta vez no hubo polémica y Neymar fue el encargado de lanzar la pena máxima. Y se elevan a 29 el número de heridos por la avalancha de ayer en el partido de la Liga Francesa entre el Amiens y el Lille. Ocurrió tras el gol de los visitantes cuando se acercaron a la grada a celebrarlo con sus aficionados. La valla cedió y los hinchas se cayeron al foso. El partido se suspendió y la Fiscalía de Amiens ha abierto una investigación. ¡Vamos!
Y esta es la alegría de Max Verstappen después de ganar su primera carrera de la temporada. El holandés de Red Bull ha sido el más rápido en el Gran Premio de Malasia por delante de Hamilton y de Ricciardo. En ese Gran Premio, Fernando Alonso ha sido un décimo y Carlos Sainz ha tenido que abandonar por problemas en su motor. ¿Y cómo está la lucha por el Mundial? Sigue viva porque Hamilton ha entrado por delante de Vettel, Hamilton segundo, Vettel cuarto, pero Vettel salía desde la última posición. Vaya remontada. Hamilton subía con alegría contenida al segundo puesto del cajón. Controlaba las emociones como ha controlado una carrera que no ha ganado, pero que le ha puesto su cuarto mundial más cerca y a Vettel más lejos, a 34 puntos de distancia. Hamilton no entró en el cuerpo a cuerpo con Verstappen cuando el holandés lo adelantó en la cuarta vuelta y se fue a por la victoria. No peleó el triunfo, se agarró los puntos confiando en que Vettel, que salía el último, se quedase sin opciones. A Vettel le tocaba remontada, lo hizo, 16 puestos para acabar cuarto y salvar sus aspiraciones mundialistas. Lo que no pudo salvar fue esta embestida de Stroll cuando ya había acabado la carrera. Tuvo que abandonar su Mercedes con la rueda trasera empotrada encima del bólido. A boxes lo llevó su compatriota Verlaine. Enfadado llegó Fernando Alonso, un décimo. Se las tuvo con Magnussen, que casi lo saca de la pista cuando lo intentaba adelantar. No se achantó el asturiano, lo sobrepasó y soltó por la radio. What an idiot. ¡Qué idiota!, dijo. El que no pudo acabar la carrera fue Sainz. Su motor dijo que no y se fue a boxes en la vuelta 30. Y en la Liga Endesa hoy se juega el último partido de la primera jornada, Real Madrid-Moraván-Andorra. De esta primera jornada hay un partido aplazado porque el Estudiantes, que tiene que jugar contra el Juventud, juega mañana, partido de competición europea. Este mediodía se han disputado cuatro partidos con la victoria del actual campeón de Liga, el Valencia Basket, ante el Real Betis, 80-90. También ha ganado el Iberostar Tenerife al San Pablo Burgos por 81-65 y se coloca líder provisional de la Liga. Por 10 puntos, 74-64, ha vencido el Unicaja a Lucan Murcia y hace unos minutos ha finalizado el Guipúzcoa Basket Gran Canaria con victoria de los canarios por 76-84. Y anoche se jugaron dos partidos más con la victoria del Fuenlabrada ante el Bilbao Basket por 14 puntos. Eyenga nos dejó la jugada del partido, este espectacular mate. Y en Santiago volvió a sonar el Miudiño y el Obradoiro ganó por 6 puntos al Zaragoza en el retorno de Alberto Corbacho a las pistas tras un año lesionado. Y Carlos Moyá ha ganado el torneo senior que se ha disputado estos días en Marbella. El mallorquín ha vencido nada más y nada menos que a John McEnroe por un doble 6-4. Esta tarde tenemos una cita en Teledeporte, balonmano femenino, clasificación para el europeo, Lituania-España. Partidazo a las 6 de la tarde de las guerreras en Teledeporte. Gracias, compañeros, nos vemos esta tarde. Hasta luego. Bien, antes de despedirnos, resumimos lo más destacado de esta jornada que se está viviendo en Cataluña. A primera hora de la mañana comenzaba por mandato judicial la intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en distintos puntos de votación. En algunos, como este de Barcelona y este otro de Girona, donde iba a votar Carles Puigdemont, se han registrado momentos de mucha tensión. Según el balance ofrecido por la Generalitat, ha habido 337 personas que han tenido que ser atendidas. En otros muchos puntos de Cataluña se está votando bajo una estricta vigilancia policial, como en este instituto de Tarragona. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la presidenta del Parlament han tenido que cambiar sus lugares de votación. La Guardia Civil estaría identificando y filiando a agentes de los Mossos por no impedir la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo, en su primera declaración sobre la situación que se está viviendo en Cataluña, ha pedido a la Generalitat que ponga fin a lo que califica como farsa. No ha habido referéndum, ni apariencia de tal. Nunca ha tenido sentido discurrir por esta senda de irracionalidad y no tiene sentido que continúe. Le pido a la Generalitat y a los partidos que la acompañan que cesen ya en esta irresponsabilidad. El Festival Internacional de Cine de San Sebastián, ya nos vamos, ha hecho historia en su edición número 65. Por primera vez, una cineasta latinoamericana ha recibido la Concha de Plata a la mejor dirección, que ha recaído en la argentina Anahí Berneri.
Y la Concha de Oro a la mejor película ha sido para The Disaster Artist de James Franco, con la que les dejamos. Ya saben, volvemos a las 9. Pasen una muy buena tarde. Ya saben, nos vemos. La dirige, la protagoniza y se lleva la Concha de Oro de Disaster Artist. Es la mejor película. James Franco recrea la historia del peor cineasta de Estados Unidos. Es Carly Casco y muchas gracias. El jurado otorga su premio especial a Andía, dirigida por Arregui y Garaño. Entre la realidad y la leyenda, la cinta cuenta las vicisitudes del considerado gigante de Europa. Por la película Alanis, por su fuerte punto de vista y tan decidido. El festival concede por primera vez Concha de Plata a la mejor directora a una cineasta latinoamericana, la argentina Anahí Berneri. La protagonista de Alanis, Sofía Gala, se lleva la Concha de Plata a la mejor actriz. Este premio es para nosotras porque unidas lo podemos todo. Thank you. El rumano Bogdan Dumitrache es el mejor actor por su papel en Pororoca, la dramática narración sobre la desaparición de una niña. Sobre hijos y padres en medio de un divorcio, Custodia compartida recibe el premio Otra mirada de Televisión Española. El público también reconoce la ópera prima de Xavier Legrand como la mejor película europea. Y así terminan 9 cinéfilos días de película, de historias y de estrellas.